¿Qué pasa cuando combinas un thriller de suspenso en el lago más misterioso y legendario de Estados Unidos? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta el Geek Les saluda Jorge sí. Tuvimos la oportunidad de ver la película Caddo Lake Es una película que fue directa a streaming Está en la plataforma Max cuente con la actuación de Dylan O'Brien Que poco a poco se ha ido ganando al público Desde su aparición en la serie Teen Wolf, o Maze Runner y Love and Monsters Este es un thriller de suspenso producido por M. Night Shaman. En el 2024 ha sido un interesante Interesante año para M. Night Shyamalan trajo una película que realmente era un proyecto de una de sus hijas, The Watchers, y también Trap, que era más que nada para promocionar el talento musical de su hija. Shyamalan no está dirigiendo la película, está produciendo, escrita y dirigida por Celine Hell y Logan George y nos presenta a dos personas que poco a poco se han entrelazado por la desaparición de una niña de 8 años y una familia que está destrozada se va uniendo cada vez más en medio de los extraños eventos que ocurren alrededor del lago. Alerta de spoilers, esta es una cinta que te mantiene encantado con el suspenso y el misterio y la creación de sus personajes, las cosas que no te dice sobre los personajes al principio, poco a poco los va revelando porque es parte del misterio, se siente bastante el estrés y al mismo tiempo se siente bastante la geografía, la flora y la fauna del lago, se siente como un personaje más dentro de la película, creando un nuevo nivel de suspenso en la combinación de música o a veces de silencio y de sonidos, lastimosamente la cinta puede ser un poquito complicada a seguir debido a las dos narrativas que lleva, pero en el lado positivo se podría convertir en una de las películas más interesantes de ciencia ficción de la década, hay bastante drama, hay bastantes elementos que hay ayudan a la película en ese aspecto, funcionan dentro del cambio de género que trae la película. Logra hacer en dos horas lo que la serie alemana de Netflix Dark le tomó casi cuatro años en narrar y aún así se mantiene efectivo en su misterio, sus personajes, su resolución y es promocionada como parte de la cartelera de estrenos de Halloween de HBO Max. Aquí viene el gran spoiler, durante la cinta ha revelado que prácticamente lo que ocurre en la película es un tal de tiempo que es afectado por la marea del lago y esto hace que muchas de las relaciones de los personajes tanto en el pasado y en el futuro sean afectados grandemente. Curiosamente Caddo Lake sí es un lago que existe en Texas y ha sido el foco de distintos grupos de preservación. Una de las primeras plataformas de petróleo en Estados Unidos fue completada en este lago y también tiene varias leyendas de criaturas místicas de avistamientos de pie grande. Tiene sentido que se le haya armado toda esta historia para la película basada en este lago. Tiene sentido que los productores hayan seleccionado el nombre de este lago porque ya de por sí los que conocen el lago saben la larga historia de misterio que tiene este lugar. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek, Nos vemos la próxima, dale like y suscríbete.